ni tan claro ni tan oscuro, y lo acompañamos con un arroz blanco. De las recetas más emblemáticas de México, hoy te traigo el mole verde, también conocido como pipián. A lo largo y ancho de la República Mexicana, todos tenemos el pipián verde y en muchos ingredientes somos similares. Aquí les comparto el mío que he conseguido a lo largo de mi trayectoria como cocinera. De semillas utilizaremos 100 gramos de semilla de calabaza o pepita, 100 gramos de cacahuate con cáscara o si no 50 gramos sin cáscara, una cucharada de ajonjolí, una ramita de cilantro, una de perejil y 3 hojas de lechuga, 6 hojas de rábano, un puñito de rabitos de cebolla, 20 hojas de pasote y 15 hojas de hierbabuena, 6 tomates verdes, un chile serrano, 2 chiles poblanos, un trozo de cebolla, un diente de ajo, de especias, 3 clavitos de olor y 8 pimientas gordas, un trocito de pan y caldo de pollo para darle todo el sabor. Comenzaremos poniendo a asar los chiles poblanos, puede ser en una rejilla a fuego directo. Les vamos a ir dando vuelta para que toda la piel se despegue. Y en lo que se están asando los chiles, pondremos a cocer los tomates con el chile serrano con poquita agua. Una vez que están completamente asados, los metemos dentro de una bolsita plástica para que suden. Lavamos nuestras hierbas con agua corriente y después las vamos a desinfectar. En 1.5 litros de agua vamos a poner 3 gotitas de desinfectante. Este es desinfectante para agua y alimentos. Y las sumergimos de 10 a 15 minutos. Les repito, ya están lavadas con agua. A los rabitos de cebolla les vamos a quitar las puntitas porque de aquí todo se va a ir a la licuadora. Los tomates han cambiado completamente su color, quiere decir que ya están, les apagamos. A los chiles ya les podemos retirar la piel y las semillas. En un sartén sin nada de aceite pondremos el cacahuate, la pepita, el pan, lo vamos a ir desmoronando para que se tueste juntamente con estas semillas. Un minuto después agregamos el ajonjolí y escuchen que ya están tronando las pepitas. Vamos a dejar otros 2 minutitos moviendo y listo. Listo. Escurrimos nuestras hierbas. En la cacerola donde vamos a hacer el mole pondremos un poco de aceite y llevamos a citronar el ajo y la cebolla. Aquí también pondremos las pimientas y el clavo. Una vez acitronados, los retiramos del fuego. Picamos nuestras hierbas en trozos no tan pequeños. Esto huele fresco, huele riquísimo. Imagínense la fusión de todas ellas. Y molemos todo en la licuadora con caldo de pollo. Aquí tengo los tomates, el chile, ajo, cebollas y especia. Los chiles y las hierbas. Tú lo puedes moler en 2 secciones. Si no quieres llenar tu licuadora hasta arriba, lo puedes hacer en 2 partes. Volvemos a calentar el aceite que ya teníamos sazonado con ajo y cebolla y añadimos el mole. Mezclamos bien a fuego medio, vamos a dejar que vaya sazonando. Aún no he agregado sal, pero recuerden que el caldo de pollo ya trae sal. Cuando esté burbujeando la mayoría, vamos a añadirle caldo de pollo hasta dejarlo aguadito porque tiene que hervir y sazonarse. Yo lo dejé así de aguadito como un atole porque va a ir espesando.
Ahora es momento de irlo sazonando poco a poco. Yo voy a poner un cubo de concentrado de pollo y un poquito de sal. Conforme pase el tiempo, lo vamos a ir probando para ver qué tal de sal está. Tapamos, pero vamos a estar moviendo constantemente para que no se nos vaya a pegar y a quemar. La tapa va a servir para que no esté saltando por toda la cocina. Nuestro mole verde ya está listo. Le dejamos media hora a fuego medio, moviendo constantemente, y 15 minutos a fuego muy bajito. Cuando noten que esta grasita ya está hasta arriba, quiere decir que ya está. Vean el espesor y huele delicioso. Por fin hemos terminado de hacer este mole auténtico pipián mexicano. Por allí dice el dicho, enchílame una. Este mole no es de enchílame una ya, tiene su chiste, pero queda deliciosísimo. Vamos a probar. Aquí ya calentamos unas tortillitas y como ven tiene un verde especial, es un verdecito rico, ni tan claro ni tan oscuro. Y lo acompañamos con un arroz blanco. Rico, rico, rico como el de mi abuelita. Acompañamos con una agüita de melón, que siempre se le antoja a Figarito, una agüita de melón. Y pues yo los dejo, de verdad háganlo, se van a fascinar. ¡Chao!